Electrodomésticos Valdis, Bicicletas El Hellinero, te ofrecen el ferial. En esta carpa municipal, día de las capacidades diferentes, un día de unión, un día muy bonito, un día para reivindicar y también para visualizar. Vamos a hablar con los diferentes colectivos que hoy se han dado cita aquí en estas pistas de tenis y vamos a empezar con el Colegio Cruz de Mayo. Vamos a hablar con una representante del Consejo Escolar, Mara, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el día de las capacidades diferentes y esta fiesta que se inicia ahora? Pues hombre, me parece estupendo y este año ya lo celebramos a lo grande. El año pasado tuvimos muchas restricciones, no pudimos traerlos a todos y la verdad es que, míralos, están contentísimos de poder estar aquí. Bueno, que haya un día en la feria para visualizar, para reivindicar sobre las capacidades diferentes es importante y además también se ha ampliado esa feria sin ruido, ¿no?, que aún hay más días. Sí, lo estuvimos viendo en el programa, de hecho hablé, se lo dije a Emilio, al concejal, y me dio alegría verlo porque por lo menos podemos disfrutar algo más. El lunes hubo una hora, ayer hubo una hora y esta tarde hay dos, de 6 a 8. Y ya no solo para nosotros, sino que hay gente que también está más cómoda en la feria, con el volumen más bajo, con las luces más tenues. Ya no es solo para ellos, sino en general para todo el mundo, es más cómodo. A todos nos viene bien un descanso. Sí, un descanso, los oídos lo agradecen. Bueno, ¿cuántos habéis venido hoy más o menos? ¿Cuántos pues, estáis? Casi todo el cole, creo que unos 28, 30, todos los que han ido al cole han venido hoy. Bueno, pues pasarlo muy bien y disfrutar de este día. Nada, gracias a vosotros por darle la cobertura. Gracias. Figuroe, bueno, contarnos, ¿qué os parece este día de las capacidades diferentes? Un día para reivindicar también, ¿no?, y de visualizar muchas cosas, ¿no? Pues la verdad es que es un día para nosotros muy grande, porque todo lo que estamos viendo aquí, los críos disfrutan, nosotros disfrutamos muchísimo de verlos a ellos, de que este día es especial para ellos, pero también para nosotros es que es un día muy grande. Oye, sois de los que más catering habéis traído, ¿no? Siempre. Habéis preparado mucho. Somos amas de casa y tenemos costumbre de preparar mucho. Y a mí, desde que venimos, si se queda la cosa corta, no me gusta. Prefiero que sobre antes que vengan los chiquillos, ya no hay. No me parece bien. Hay que traer. Es que hemos traído churros con chocolate y hasta las 12, fíjate cómo van a estar los churros y el chocolate. Pues seguro que están buenos. Pero bueno, a los críos se disfrutan muchísimo. Oye, bueno, contarnos un poco, mira, aquí tenemos, nos están enseñando los churros que han comprado, pues también saladitos, empanadillas que no podían faltar, bueno, y Coca-Cola, chocolate, bueno, o lo habéis trabajado mucho, contarnos un poco vuestro espacio en la feria, ¿no?, que también tenéis las asociaciones, sois muy importantes y tenéis vuestro stand, contanos qué ofrecéis. Pues ofrecemos labores de las que hacemos, somos ya muy mayores, pero aún trabajamos un poco, no tanto como al principio, porque llevamos desde 2006 con la asociación, antes éramos más jóvenes, teníamos más fuerza y más vitalidad y hacíamos de todo. Josefina se encargaba de hacer las cosas de punto de niño preciosas, que aún tenemos alguna en el stand. Y nosotras coser, hacer manualidades, íbamos vendiendo, mucha gente no la llegamos a poner aquí las cosas porque nos las encarga, se las hacemos y ya no llegan al stand. Pero nos movemos porque tenemos que
fisio, tenemos pilates y tenemos un psicólogo, es psicóloga, y dos fisios, porque uno no le gustaba a uno, otro al otro, y tenemos a dos. Y les damos mucho, a ver, para que la gente se mejore, les damos opción a que cojan uno, cojan otras cosas, porque estamos muy mal. Es una enfermedad que no se ve, pero que nos duele todico, todico. Nos levantamos mal y nos acostamos peor. Tenemos una fuerza de voluntad que desde luego que Dios nos la siga dando, porque de otra manera no podríamos. Y también dais información, me imagino, sí. Y por si alguien quiere formar parte de vuestra asociación, sí, ¿no? Bueno, alguien que tenga fibromialgia también. Desde aquí invitamos a todo el mundo a que se pase por el stand. No sé si nos podremos entender muy bien, porque como tenemos delante el bingo, la verdad es que tenemos que hablar luego a luego por señas. Pero bueno, que invitamos a todo el mundo a que pase por el stand, a que conozca más o menos, le podemos dar información porque no nos oímos los unos a los otros, pero sí, que se pasen por el stand y estén un rato con todas nosotras. Bueno, también tenéis lotería, ¿no? Eso te digo. Muy importante. La financiación, ¿no? Sacar dinero, claro, para mantener la asociación. Para mantener la asociación, con lo que nos dan de subvenciones no llegamos, porque somos muchas y todos los meses tienen tres tratamientos de fisio, que ya es una pasta, pero lo hacemos todo encantadas y trabajamos por ello. Estamos aquí para trabajar por los demás. Bueno, pues muchas gracias y a seguir con esa fuerza, ese buen sentido del humor. Y toda la gente que nos esté viendo, si le apetece el espacio de Afibro en la feria para las personas que sufren y padecen fibromialgia. Muchas gracias a todos los medios de comunicación, especialmente a vosotros ahora mismo. Y también queremos que vayáis al stand el día que queráis, cuando queráis. Y a la asociación ya os diremos que también queremos que nos visitéis. No os preocupéis, que allí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ti. También hablamos con nuestros amigos de desarrollo. Bueno, Jaime, ¿cómo vais? ¿Cómo lleváis la feria? Pues buenos días. Bien, no va todo muy despacio, pero bueno, bien. La gente va pasándose, va preguntando, participando y bueno, muy bien. Dentro de lo que cabe, no podemos quejarnos. Bien. Va bien. Bueno, en vuestro espacio, ¿no? Ofrecéis información, asesoramiento, sí. Y también vendéis las cosas tan bonitas que hacéis, ¿no? Sí, también están las cosas, los trabajos que han ido haciendo los usuarios de la asociación, los tenemos para ir vendiendo, aparte de... Y lo más importante es eso, que la gente vaya pasando, se vaya informando, alguien que tenga algún problema con personas o familiares que crean que pueden tener TEA o eso, pues que los invitamos que pasen, que pregunten, les informamos en lo que podemos y les damos el teléfono y eso para que donde se tienen que dirigir para coger toda la información que necesiten. Jaime, hablábamos antes con representantes del Colegio Cruz de Mayo y nos contaban que destacaba esos días, los días sin ruido, ¿no? Esa hora, bueno, esas dos horas que hay de feria sin ruido, que nos viene bien a todos, pero bueno, a las personas que padecen trastorno del espectro autista un poquito más. Eso es una cosa que hace ya 3 años, me parece, que se empezó, y se empezó con un día, una hora, y ya vamos por 3 días. Con 2 días, una hora, y hoy miércoles son 2 horas. Una cosa muy buena, muy buena. Y agradecerle a todos los ayuntamientos y feriantes que participan en poder hacer esa hora sin ruido. Agradecérselo a todos, porque es muy bueno, muy bueno. Al final la feria es de todos y todos tenemos que disfrutarla. Y bueno, sí. ¿Qué tal y qué os parece? Llevamos ya muchos años, ¿no?, con este día de las capacidades diferentes, un día de visualizar, un día también para reivindicar, ¿no? Es un día especial, es para nosotros es el mejor día de la feria. Se disfruta nada más que con ver a estas personas, lo bien que lo pasan, cómo disfrutan, la cara que tienen, con eso ya es suficiente
para ver lo importante que es este día. Pues Jaime, muchas gracias y a disfrutar. Nada, gracias a vosotros y nada, que podamos seguir muchos años así con haciendo esto. Está interviniendo la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que está interviniendo aquí en este acto de las capacidades diferentes y ahora hablaremos con ella. Ya hablamos con el alcalde Ramón García y también con la consejera Bárbara García Torijano. Vamos a hablar primero con el alcalde. Bueno, alcalde, un día de fiesta, un día festivo importante para Hellín y sobre todo para los colectivos de las capacidades diferentes. Un día muy especial. Dentro de nuestra feria, sabéis que dedicamos un día a cada uno de los colectivos, pero el Día de las Personas con Discapacidad es un día muy especial para nosotros. Nosotros como gobierno lo impusimos desde la primera feria en la que yo fui alcalde, y esto es un reconocimiento a la labor que,
que desarrollan durante todo el año, principalmente los voluntarios de cada colectivo, de cada asociación. Creo que es bueno que puedan compartir, que puedan disfrutar juntos de una mañana de feria. Y bueno, y en este caso ya lo estás viendo, ¿no? El ambiente es fabuloso, como todos los años, y contento y emocionado de que así sea. ¿Cómo estamos respecto a las áreas de las capacidades diferentes, lo que afecta también a las entidades sociosanitarias? Bueno, sabéis que cada año el ayuntamiento saca una convocatoria de ayudas a los colectivos sociosanitarios y también, lo decía anteriormente, ¿no? El ayuntamiento ha puesto en funcionamiento otro plan de empleo para 12 personas que van a trabajar en el ayuntamiento durante 6 meses. Aparte de que una de las plazas de la oferta pública de este año 2022 de empleo público, también una de esas plazas de auxiliar administrativo va destinada para una persona con discapacidad. Nuestra apuesta yo creo que es firme y decidida, ¿no? En el apoyo y en el respaldo a este colectivo. Creemos que son personas como todos, cada uno de nosotros, y que lo que necesitan es una oportunidad para poderse integrar en la sociedad y para poder trabajar como cualquiera de nosotros. Muchas gracias, Ramón. Consejera, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, qué le parece este día de las capacidades diferentes dedicado a los colectivos en la feria? Pues me parece que significa una apuesta firme por parte del ayuntamiento para seguir ayudando a las personas con discapacidad y a sus familias, y desde luego pues muy, muy ilusionante, ¿no? Llegar y ver cómo un ayuntamiento destina un día de la feria para estas personas y sobre todo para visibilizar el trabajo que realizan las entidades, que hay que poner en valor el trabajo de los profesionales y también para poder poner en valor el trabajo de todos como comunidad, ¿no? Somos una comunidad autónoma referente en materia de discapacidad, apostamos por políticas sociales que refuercen y que impulsen el que las personas tengan igualdad de oportunidades, y como decía el alcalde, con estos y muchos otros programas lo que se consigue es que las personas con discapacidad tengan una inclusión laboral, social, una inclusión plena en comunidad, que es lo que todos ansiamos, ¿no? Y deseamos de llegar a ese horizonte, a ese futuro, con un mundo mejor y con una comunidad autónoma pues que cada día vaya creciendo. Independientemente de que estemos en un buen camino, tenemos que seguir trabajando, y desde el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha somos conocedores de ello, y por tanto, a pesar de haber pasado unos años difíciles donde hemos tenido que reestructurar y donde hemos tenido que impulsar otra vez las políticas sociales porque fueron eliminadas por el Gobierno de Cospedal, el Gobierno del presidente Emiliano García Page tiene claro la apuesta que quiere en su gestión, y entre esa apuesta, sin ninguna duda, una de las prioridades es trabajar por la gente. Las asociaciones sociosanitarias, las asociaciones que tenemos aquí hoy, necesitan siempre apoyos, el apoyo del Gobierno regional. Diferentes convocatorias, ¿no?, ha anunciado la consejera para apoyar a los colectivos y también a los usuarios. Hoy mismo han salido publicadas 2 convocatorias, una de ellas la más importante en materia de discapacidad, estamos hablando de casi 60 millones de euros, una convocatoria que ha crecido notablemente desde el 2015 en 20 millones de euros más, con respecto al año pasado 3,7 millones de euros más, y que da cobertura a 1.400 plazas residenciales, da cobertura a más de 3.300 plazas de día, da cobertura a 52 centros en nuestra región de atención temprana, con una atención en donde también somos referentes porque la ponemos en marcha de forma universal, gratuita, trabajándola en los entornos y trabajándola con las familias. Orgullosos estamos de esta convocatoria porque la hemos adelantado en el tiempo y la hemos sacado 2 meses antes que el año pasado, y además trabajándolo de la mano de las entidades, que al final son las que dan ese motor y esa vida a que los políticos tengamos claro dónde tienen que estar nuestro objetivo y caminemos por el camino que beneficie a la ciudadanía. Esa es una de las convocatorias que hemos sacado, pero también hemos sacado otra convocatoria hoy destinada a las fundaciones tutelares, también muy importante para que 6 fundaciones tutelares puedan dar esa cobertura a los 1.400 personas con discapacidad que necesitan esos apoyos y que necesitamos, por tanto, ir desarrollando esa ley en donde somos pioneros de protección y apoyo garantizado en Castilla-La Mancha. Creo que tenemos que estar orgullosos, pero como digo, el estar orgulloso no nos puede parar. Y no debemos tampoco de dejar de crecer y de dejar de mejorar, porque siempre en actos como en el de hoy, donde vamos a tener la oportunidad de hablar con la gente, de sentir lo que la gente siente cada día, de ver cuáles son las necesidades reales en el día a día, en las familias, en las casas, es donde luego los políticos podemos en los despachos elaborar políticas que ayuden a la gente y sobre todo mejoren nuestra región. Importante el trabajo para eliminar barreras, la igualdad de oportunidades y la igualdad en general, ¿no?
Sí, ayer mismo también sacamos otra convocatoria de la que no te he comentado, pero también ayudaba a eliminar barreras estructurales, no arquitectónicas, pero las barreras en sí hay que eliminarlas todas, y eso se hace al final creyendo en la igualdad de oportunidades, creyendo en programas, en proyectos, en políticas, en que los dineros, como hace el Ayuntamiento de Medellín, tienen que ir destinados a los colectivos que más lo necesitan, y que entre todos, con esa solidaridad que tenemos en Castilla-La Mancha, consigamos que estemos todos al mismo nivel, en el mismo escalón. Ese es un objetivo fundamental, y desde luego con el colectivo de la discapacidad, sin ninguna duda, lo estamos consiguiendo. Consejera, alcalde, bueno, pues disfrutar de esta fiesta, de esta feria, y sobre todo pues que celebremos la diversidad que tenemos en nuestro pueblo. Gracias. A vosotros, muchísimas gracias. También con representantes de Fundación Sociosanitaria. Bueno, Pilar, cuéntanos cómo trabajáis y qué os parece este día que al fin y al cabo nos representa todo, la diversidad que tenemos en nuestros pueblos. Bueno, pues nosotros trabajamos en el Centro de Rehabilitación Psicosocial, trabajamos para la integración de personas con problemas de salud mental y trabajamos a todos los niveles, psicológico, social y también laboral, que es un campo muy importante para trabajar. Y bueno, pues este día me parece necesario que estén representadas todas las capacidades, por supuesto las capacidades diferentes, y creo que es un acto muy bonito en el que a todos nuestros usuarios les gusta mucho participar. Hoy también es un día de reivindicar, ¿no? ¿Qué reivindicamos y qué mensaje podemos lanzar a la sociedad? Pues bueno, nosotros sobre todo trabajamos mucho también en trabajar sobre el estigma. Creo que tenemos que quitarnos esa mirada de miedo hacia los problemas de salud mental, a ese secretismo, y a verlo como un problema que a todos nos puede pasar, y que tenemos que trabajar por una integración real, que no solo sea en un discurso, que no sea en un día de reivindicación, sino que sea el día a día, que estemos de verdad insertados en la sociedad a todos los niveles como una persona más. Pues muchas gracias, y con ese mensaje nos quedamos. No hay que esconder los problemas en casa, hay que buscar ayuda profesional, y por eso estáis las entidades sociosanitarias, que siempre sois tan importantes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. ¿Con quién habéis venido a Esprona a que me hable? También con algunos de los familiares que se han dado cita en este Día de las Capacidades Diferentes. Bueno, ¿qué os parece este día? Me parece muy oportuno y muy necesario para ellos. Bueno, estamos viendo que al final es una gran fiesta, ¿no? Sí, es por eso digo que muy necesario para ellos. Para ellos es un balón de ánimo. Oye, al final en este día es un día festivo, pero también de visibilizar, reivindicar, sí, y que eliminemos barreras para, sí, por supuesto, trabajar por la igualdad, ¿no? Sí, sí. De eso se trata, y de que ellos se lo pasen bien, que se lo pasan bomba, sí. Oye, la importancia al final que tienen los colectivos, las asociaciones sociosanitarias, que trabajan y que aportan lo que la administración al final no llega, ¿no? No llega, les están haciendo el papel a la administración. Y menudo papel, porque yo que tengo a mi hija con discapacidad, yo sé lo que es. Y más cuando tienen que trabajar con tantos. Sí, hacen una labor encomiable. A vosotros al final os hacen la vida más fácil, sí, me imagino. Sí, por supuesto. La relación, yo en mi caso, la relación es muy buena. Mi hija está en Asprona y la relación es muy buena. Sí. Bueno, ¿y para ti qué significa Asprona para ti? ¿Qué significa Asprona para ti? Muy importantísimo. Lo que pasa es que no puede dar abasto a todo lo que necesitaría, porque son unas criaturas que, aunque tengan su discapacidad, yo reconozco desde la mía, pero tienen unas necesidades y son capaces de captar unas situaciones que no lo tenemos los demás. Entonces, la sensibilidad que ellos tienen es muy grande. Y es muy necesaria para ellos. Fíjate, esto es mucho lío, pero salen en grupo, cualquier cosa se apaga, muy mucho.
y se les gusta acompañarse y estar juntos. Necesita que estén más pendientes incluso de ellos. El estar con ellos se necesita mucho dinero también. Para Prona necesita, porque esta vida se necesita mucho dinero para la más mínima cosa. Y entonces ellos, yo creo que quisieran hacer cosas en Asprona que no pueden por el dinero. Siempre lo mismo. Falta de dinero. Pero es que le digo que ellos tienen una sensibilidad que los demás no lo tenemos. Y entonces ellos necesitan esa sensibilidad y ese cariño. Pues muchas gracias e intentemos entre todos apoyar a las entidades que se dedican y que llegan donde la administración no, para que puedan mantener este nivel y la sensibilidad que tanto necesitan familiares como usuarios. ¡A mí me va la va! ¿Cómo te llamas? Mónica. Bueno, Mónica, cuéntanos, ¿qué te parece esta fiesta? Bien. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí hoy? Es feria. Es la feria. ¿Y te gusta la feria? Sí. ¿Qué es lo que sueles hacer en feria? ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? Bailar. ¿Bailar es lo que más te gusta? Bueno, pues estamos en el baile, ¿no? Sí. Vamos a disfrutar. Sí. ¡Oh! ¡Me va a lavar! Me llamo Marta. Bueno, Marta, cuéntanos, ¿qué te parece esta fiesta? ¿Dónde estamos? En la feria. ¿Y qué estamos haciendo aquí hoy? Pues disfrutar. Pues claro que sí, que es lo más importante. Oye, y en la feria de Gin, ¿a ti qué cosas te gustan hacer? ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. ¿Te gustan las atracciones? ¿Te montas en alguna? No. ¿Te da miedo como a mí? Sí. ¿Y comer? ¿Te gustan las chucherías? No. ¿Las chucherías tampoco? ¿Bailar? Sí. ¿Bailar es lo que más te gusta? Bueno, pues vamos a bailar. Ya hablamos también con miembros de AFA. Bueno, contarnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en esta fiesta? ¿Qué os parece? Muy bien. Muy bien, soy muy agradable. ¿Qué es lo que más te gusta ahora de dónde estamos? A todo, porque hay una ilusión que se vive muy bien. Gracias por todo lo que estáis haciendo. Bueno, ¿cómo llevamos la feria? ¿La feria la llevamos bien? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la feria? El cante y el baile, seguro. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué te parece ver aquí a la juventud hoy en este día tan bonito? Es muy bonito, sí. ¿Sí te gusta? Sí, claro que me gusta. Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de este día? A mí me gusta poco, porque yo tuve uno que estaría así, ¿sabes? Después de mi hijo, del que tengo mayor, después tuve dos nenas. Bien, pero el segundo nació... Que el Señor se lo llevó, gracias a Dios. Le doy todos los días gracias. Y viendo esto más todavía. Pero bueno, lo que Dios quiera. Bueno, al final es un día para luchar por ellos. Sí. Aquí estamos, a luchar. Bueno, muchas gracias a todas y a pasarlo bien. Bueno, fijaos que han preparado aquí unos cócteles estupendos. Bueno, contadme un poco cómo llevamos esta fiesta. ¿Lo estamos pasando bien? Bueno, ¿y la feria? ¿Cómo la llevas? ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? ¿Bailar? ¿La música? ¿Te gusta bailar y la música? Entonces estamos muy bien hoy. Comer. Hombre, comer es fundamental, a mí también. Es de lo que más me gusta. Bueno, Mari, ¿cómo llevamos este día? Pues muy bien, muy contento. Ellos se encuentran, bailamos todos, la verdad que genial, muy bien. Bueno, es un día importante de fiesta, pero también para visibilizar a los colectivos, apoyo a las entidades, a las asociaciones que trabajáis con los usuarios y también para defender y reivindicar derechos. Y conocernos entre nosotros, así nos ofrecemos nuestra ayuda también, que a veces no nos conocemos entre nosotros, y está genial. Bueno, ¿cuántos estáis participando vosotros hoy? Nosotros hemos venido, pues a lo mejor, unos 20, 23. Hemos venido desde la residencia y desde la vivienda tutelada, desde los dos sitios.
Bueno, pues a disfrutar de esta fiesta y a seguir bailando, ¿no? Con Javier Onrubia. Bueno, Javier, menuda actuación has hecho, más impresionante para abrir este día y esta fiesta, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿cómo has aprendido tanto a tocar la batería? Con tu profesor. ¿Cuántas horas dedicas a tocar la batería? Una hora, dos, una hora y más o menos. Bueno, y nos hablas de las canciones que has tocado. ¿Y tú qué haces? ¿Te las pones en casa y las ensayas? ¿Cómo es? Me ensayo. ¿Las ensayas en casa? Bueno, pero dentro de poco te vamos a ver dando conciertos grandes, ¿no? Sí, en uno, en sábado, en el espacio, hombre. Bueno, pues que tenga mucho éxito, enhorabuena y muchas gracias por tu actuación. Hombre, muchas gracias a vosotros. Gracias, Javier, gracias. La feria, ¿no? Venga, ¿cómo llevas la feria? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? Pues los coches de choque, el rizar, luego ir a cenar a ser mandades, a pasarlo bien. Y a bailar. Y a bailar. Bueno, pues vamos a bailar un poco y a disfrutar, ¿no? Venga, sí, a bailar. Mira, y de Tabarra, y muy bien. De más. Y bueno, estamos con nuestro amigo Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo llevas la feria? Bien. ¿La llevas bien? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la feria de allí? La Virgen esta. La Virgen del Rosario. La mía, está curioso antes. Bueno, y el baile, irte a comer, ¿te gusta? Mira, dile lo que te gusta. Juan. ¿Cómo era? Bueno, Juan, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo llevas la feria? Todos los días, no te pierdes una, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿El baile, las comidas, las atracciones? De todo. ¿Las carrozas también te gustan? Sí, salí el sábado. ¿Y cómo lo pasasteis? Las carrozas, llegamos en las carrozas, fuimos a la Puerta de Madrid. Y me regaló medio bote de Coca-Cola. Y luego fuimos al Burger King y me tomé 4 Coca-Cola de medio litro. Gracias, madre mía, para ponerte malo. No. Bueno, ¿y tú cómo lo pasaste? Yo lo he pensado. Aún me quedo medio por delante. Nos queda bastante. Y también una hamburguesa con carne y un cofre. Bueno, pues pasarlo muy bien, ¿vale? Venga, adiós. Estoy muy enfadado con la muerte del Fari, que era muy bueno. Tiene que estar unos cuantos años más con nosotros, que la química de él, ¿sabes? Que tenía pues, mi corazón. Muchas gracias. Ángel Lavín, ¿cómo llevas la feria? Bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de la feria? Cuéntanos. Mucho. ¿Y hoy qué te parece este día que estamos pasando? Bien. ¿Quieres saludar a alguien? Venga, saluda. ¿Saludamos a todo el mundo?
Venga, pues un beso a todo el mundo. Un beso. ¡Fuera peta! ¡Aló! Y estamos con Bea. Bueno, Bea, cuéntanos, ¿cómo te lo estás pasando hoy? Bien. ¿Y qué tal llevas la feria? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria a ti? Feria. La feria, pero ¿te gustan los caballitos? ¿Te gusta comer, el baile? El baile, también, todo y ya. Y ya, pero bueno, hoy lo estamos pasando muy bien, ¿no? Sí. Vamos a bailar, ¿tú cómo te llamas? Milagro. Bueno, Pilar, cuéntanos, ¿cómo llevas tú la feria? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta? El zumba. ¿La qué? El zumba. Ah, ¿y hoy cómo lo estamos pasando? Bien. Hoy es un día muy bonito, ¿no? Sí. ¿Bailamos un poco? Venga, vamos. Bueno, y en este día tan maravilloso de las capacidades diferentes, nosotros nos vamos ya a ver más cosas que pasen en esta feria, en este día tan guay que hemos pasado. Y aquí despedimos con mis amigas. ¡Adiós! Electrodomésticos Valdis, Bicicletas El Hellinero, te ofrecen el Ferial.